Hola, bienvenidos. Hoy no es la cocina de mamá nena, ahora es el tianguis de mamá nena. Yo vengo los viernes aquí a hacer mis compras. Ahorita vamos a comprar la fruta y vamos a comprar algo más. Ahorita se los muestro. Mire, vamos a comprar este manzana. ¿A cómo está la manzana, va? A 40 la gala. Me va a poner dos kilitos, por favor. La ofrenda, hijo. Ya me la van a dar. Hay peladitas, pero la queremos para donar, mejor de aquella. Nos están probando las cañas. Para hacer para arreglar la ofrenda para que se vea bonita. Hay que llevar cañitas, ya llevamos fruta. Ahora vamos a llevar las cañas para adornarla. Hola, miren, ya llegamos del tianguis. Fuimos a comprar para la ofrenda. Estas son cosas que me trajo mi hijo, el Nahual, de la Merced. Pero aparte trajimos fruta y otras cosas que ahorita vamos a poner nuestra ofrenda para que la vean. Miren, aquí estoy poniendo el papel china, el papel picado, para que simulando una cortina, para que se vea más bonito, y vamos a poner la ofrenda en la mesita. Miren, poco a poco vamos armando nuestra ofrenda de lo que según es lo más tradicional, porque hay muchas cosas. Por ejemplo, la flor de cempasúchil, pero a mí no me gusta mucho. Entonces yo puse estas florecitas y también son muy coloridas, se ven muy bonitas. Hemos puesto varias cosas y aún nos faltan comidas que vamos a hacer para poner, aunque sea en pequeño. Pero poco a poco lo vamos a ir armando más. Pues miren, ya hemos terminado nuestra ofrendita, aunque todavía le faltan algunos detallitos, pero ya la mayoría ya lo tenemos, ahora sí que preparado. Espero que a nuestros difuntitos les gusten, ¿verdad? Hemos querido compartir con ustedes porque es una tradición mexicana muy bonita, y pues espero que ustedes también la hagan dentro de las posibilidades de cada quien. Hacemos una ofrendita pequeña para nuestros seres queridos que se fueron. Pero lo más importante y ante todo es la oración que les vamos a, ahora sí que a brindar. Toda la vida se les reza, pero especialmente en estos días. Pedimos más por ellos y por su eterno descanso. Tenemos ahora, aquí les pusimos tamalitos, les pusimos cañas. Por ejemplo, a mi papá le gustaba la Coca-Cola, le ponemos un refresco. Agüita, sal, azúcar, calaveritas de azúcar, un ataúd, veladoras, calabacita en dulce, camotito, higos en conserva también, y muchas figuritas también para adornar, calaveritas de azúcar, calaveritas de amaranto, fruta, pan, que es lo tradicional, y nos falta poner sus cigarritos, su tequilita y varias cositas, pues nos faltan varios detallitos. Pero con mucho cariño les hacemos a ellos su ofrenda. Espero que les haya gustado. Es un sentir mío de su servidora para ustedes querer compartir esta pequeña ofrenda. Con mucho corazón para todos.
y adelante, seguir adelante los que nos quedan en esta vida, echarle ganas. Muchas gracias por ver nuestro canal.